Familia Rosarista, sean bienvenidos a este momento especial, una reunión de comunidad fraterna. Los símbolos e insignias representan la identidad, el sentir y el compromiso de los pueblos y las instituciones. Por ello, con dignidad y respeto, en esta ceremonia exaltaremos lo que ellos significan y la responsabilidad que implican para toda la familia rosarista. Presentamos un saludo especial a nuestra superiora encargada de la comunidad local de hermanas, Sor María Estela Ávila Liscano de la Orden de Predicadores. De igual manera, a nuestra querida rectora, Sor Nuria Araceli Rivera Fernández de la Orden de Predicadores. Y a todas las hermanas de la comunidad local de Florida Blanca, de la Congregación de Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Sena. De manera especial, saludamos a todo el equipo directivo, administrativo, servicios generales, mantenimiento y demás personal del colegio. A ustedes, queridos padres de familia, estudiantes de la institución y desde luego a nuestras queridas promociones, transición, quinto y undécimo grado, que hoy tienen el honor de entregar los símbolos patrios e institucionales. ¿Cómo no saludar a los estudiantes de jardín, grado cuarto y décimo, que tendrán a partir de ahora la responsabilidad de llevar el liderazgo de toda la comunidad rosarista? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra ceremonia de entrega de símbolos patrios e institucionales. Ahora, empecemos este evento dando gracias a Dios por permitir encontrarnos una vez más y poniendo en sus manos a nuestros queridos jóvenes rosaristas, invitamos a nuestro coordinador Pedro José Rodríguez Gómez, quien dirigirá este momento para todos nosotros. Bienvenidos. Bienvenidos todos a este espacio en donde nos disponemos a darle gracias a Dios por los beneficios recibidos durante este año escolar. Les invito para que los saludemos con mucho cariño, pero más con mucha fe, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú nos dijiste: la mies es mucha y los obreros pocos. Nos invitaste a trabajar en tu campo sin exigir cualificación. En tu campo cabemos todos. A principio de este curso aceptamos esa invitación y ahora te presentamos la cosecha. Nos entregaste unos talentos. Trabajad con ellos y al final dadme cuenta. Hoy te los presentamos, con mayor o menor empeño de aquellos talentos, Señor. Unos rindieron el 30, otros el 20 o el 10, pero nadie los enterró por miedo. Nos pediste ser luz en la tierra, como aquella lamparita que al ponerse el sol y no saber quién sustituiría su luz, dijo: se hará lo mejor que se pueda. Hemos intentado alumbrar para que la oscuridad no bloqueara nuestro camino. A veces, aún sin luz, es necesario avanzar, incluso sin conocer el camino. La oración de cada mañana y todas nuestras celebraciones han sido esa herramienta. Nos enseñaste que tu preferencia eran los más débiles, los más indefensos, los niños, los que sufren a causa de las catástrofes, la falta de oportunidades de estudio, la dejadez de sus familias o la falta diaria de alimento. Para ellos, hemos trabajado en nuestras aulas, en nuestras compañías, en nuestra sensibilización. Hemos trabajado para que tu enseñanza no quedara estéril. Nos dijiste: no he venido a ser servido,
sino a servir. El trabajo servicial y animoso de mucha gente en este año ha permitido que nuestros espacios virtuales, encuentros, evaluaciones, convivencias, bingos, reuniones, planeaciones, etc., hayan funcionado como una máquina bien engrasada un año más. Todo esto también es testigo y ejemplo de servicio. Nos prometiste: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Confiamos en tu palabra y vamos viendo cómo cada día se hace realidad. En tantos gestos, miradas, silencios, palabras de ánimo, acompañamientos, risas, has estado con nosotros, aunque a veces no te reconozcamos. Nos legaste un mandamiento: amaos, no de cualquier manera, sino como yo os he amado. Intentarlo lo hemos intentado, aunque a veces el trabajo o el estudio nos desborde, los estudiantes nos agobien o los maestros nos regañen. Tú, Señor, sabes que aún así lo hemos amado. Hoy también nos dices: a quien mucho ama, mucho se le perdona. Nuestro deseo, nuestra inquietud, nuestro anhelo es trabajar, estudiar, alumbrar, cumplir, servir, amar. Y en todo ello no hemos tomado vacaciones. Gracias, Señor, porque tú, como maestro por excelencia, nos enseñaste la práctica. Nos acompañaste y ayudaste a lo largo del curso que ahora termina. Gracias, porque a pesar de nuestras debilidades, infidelidades, comodidades, miedos e ingratitudes, tú, nuestro buen Dios, seguirás estando siempre a nuestro lado, acompañando nuestra historia, construyendo con nosotros. Contamos contigo y sabemos que tú también cuentas con nosotros para la construcción de tu reino. Gracias por el descanso que ahora vamos a disfrutar. Gracias, buen maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a escuchar con alegría y cariño las palabras de nuestra rectora, Sor Nuria Araceli Rivera Fernández, de la Orden de Predicadores, que se dirigirá a todos ustedes, de manera especial a los estudiantes que entregan y reciben los símbolos patrios e institucionales. Escuchemos con gran fraternidad. Familia rosarista, reciba un saludo muy fraterno. Mis queridos estudiantes, apreciados directivos, docentes, personal administrativo, padres de familia presentes. Esta ceremonia de entrega de símbolos tiene un significado muy especial. Llamamos símbolo al signo que establece una relación de identidad, de modo que al nombrar lo simbólico se evoca el concepto real. Y al hablar de identidad, me parece coincidencia que este año, al celebrar nuestro aniversario número 60, tengamos como lema Educando con Identidad Rosarista. Pues hoy, de una manera muy especial, vamos a entregar y a recibir nuestra identidad rosarista, lo que nos representa, lo que nos hace pertenecientes a esta institución y lo que nos hace sentir orgullosos de serlo. Y es que el símbolo surge cuando lo que quiere decir la mente y el corazón es tanto que las palabras no son suficientes para expresarlo. Aquello que podemos palpar, ver y que produce en nosotros unas emociones, unos sentimientos, porque el símbolo está cargado de experiencias humanas que lo lleva a recordar al corazón y a la mente aquello que vivió y que se quedó grabado en la piel para siempre, y eso se llama identidad.
En nuestro caso, identidad rosarista y rosaristas de corazón. Por lo anterior, mis queridos estudiantes de grado Transición 5 y 11, Promoción 2020, hoy ustedes entregan la simbología de la integridad rosarista. Al pasar de una sede a otra o al salir de nuestra institución, se llevan una identidad propia. Sabemos que cada etapa es un peldaño que suben y ustedes dan este paso desde preescolar a primaria, de primaria a bachillerato y de bachillerato al mundo universitario y laboral. Ahora, en la nueva sede o en el escenario donde Dios los ponga, en el caso de los estudiantes de 11, mostrarán con su ser, su bandera humana, su escudo de la sabiduría, su uniforme en la manera pulcra y limpia de vestir y actuar, su rosario en el dechado de virtudes y obras buenas que realicen en nombre de la Santísima Virgen. Mostrarán también con su testimonio de vida el mensaje de la palabra de Dios, sembrado en la mente y en el corazón, y seguirán cantando su himno con orgullo cuando reciban sus logros y bendiciones cada vez que adquieran unas notas de reconocimiento a las cosas que hacen bien. Así, cada símbolo seguirá fortaleciendo en ustedes un estilo de vida. Recuerden que en su nueva etapa seguirán siendo rosaristas de corazón. Queridos estudiantes de jardín cuarto y décimo, ustedes han recibido de sus compañeros un legado. Ustedes de ahora en adelante son los embajadores de transmitir el significado de cada uno de estos símbolos a toda la comunidad rosarista, porque se convertirán en los mayores de cada sede, es decir, los más responsables, los más virtuosos, comprometidos, respetuosos, los más juiciosos, los ejemplares, justos, maduros, es decir, los líderes integrales. Por eso les invito a ser dóciles al aprendizaje. Busquen estrategias para mejorar. Que dentro de un año, quienes confiamos en ustedes, podamos sentirnos sorprendidos y orgullosos de ustedes. Por último, quiero decirles a todos ustedes, queridos estudiantes y docentes, que cada uno de estos elementos que conforman nuestra identidad rosarista se resume en tres palabras lema y a la vez principios fundamentales que no podemos olvidar como rosaristas. Primero, la verdad, expresada en el amor a Dios, a María, a nuestro colegio y a todo lo que hacemos con autenticidad y de corazón. Segundo, la virtud, traducida en el ramillete de valores, habilidades, fortalezas, cualidades, baluartes, destrezas que cada uno de nosotros tenemos y que no las podemos guardar, sino que debemos ponerlas al servicio de los demás. Tercero, la ciencia, transparentada en la estudiosidad, la dedicación, consagración, concentración y empeño, entrega, sacrificio y exigencia que cada uno ponga para hacer las cosas que nos corresponden y con toda la responsabilidad. Si vivimos esto, nos sentiremos orgullosos de ser cada vez más rosaristas de corazón. Dios los bendiga. Con profundo amor por las instituciones, los invito para que ahora participemos a través de los himnos de la República de Colombia, del Departamento de Santander y de nuestro querido colegio al acorde de sus respectivas notas musicales. Por eso, en sus hogares, los invito para que adoptemos una posición firme, que quiere decir que amamos y valoramos y sobre todo que ponemos en práctica todos nuestros valores cívicos. Cantemos con gran orgullo y alegría.
que las banderas que del honor ayer clavaron los comuneros sobre esta tierra bajo este sol. La promoción que hoy se despide tiene un mensaje muy especial para toda la comunidad rosarista, pero en especial para aquellos estudiantes que tienen hoy la obligación de recibir estos símbolos que acompañan la identidad de toda la comunidad educativa. Por eso, escuchemos su mensaje de una generación que hoy hace entrega y relevo del liderazgo. Buenos días, soy Nuria Araceli Rivera Fernández, rectora de institución. Queridos docentes, coordinadores, estudiantes rosaristas, estudiantes del grado décimo y un especial saludo a mi promoción 2020. Para nuestra promoción es un gran honor hacer esta entrega de los símbolos patrios e institucionales que hemos liderado desde los procesos del colegio, dejando en alto el nombre de nuestra institución, evidenciando el perfil rosarista desde el momento que recibimos estos valiosos símbolos en el año 2019. Asumiendo el compromiso y la responsabilidad, siendo gran motivo de alegría dejarles hoy este legado a ustedes, compañeros del grado décimo, para que sean ejemplo en la institución y apoyen siempre a directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. Estoy segura que de esta manera nuestro colegio seguirá creciendo como comunidad rosarista, manteniendo su esencia, llegando a más familias y trascendiendo en el tiempo como hasta ahora lo ha hecho al cumplir 60 años, educando con identidad rosarista. Hoy agradecemos a la comunidad educativa por la confianza depositada en nosotros y esperamos no haber sido inferiores a sus expectativas de responsabilidad, compromiso, cumplimiento y honor de llevar con gran orgullo los símbolos patrios e institucionales. Ahora les deseamos lo mejor a nuestros compañeros de décimo para que lideren con valentía este gran paso de la mano de Dios y de Nuestra Señora del Rosario, quienes les darán la fortaleza, fuerza, sabiduría e inteligencia para seguir adelante siempre dando lo mejor y esmerándose por atesorar el perfil rosarista. Para nosotros es un gran orgullo formar parte de esta valiosa institución y queremos decirle a ustedes, compañeros de décimo, que siempre se mantengan unidos en comunidad, apoyando y respaldando a todas las personas que ocupan cada espacio de nuestra institución.
siempre con respeto, solidaridad, compañerismo, lealtad y justicia. Su función de ahora en adelante será la de liderar desde el sentido humano, fraternal y responsable que los lleva a tener un compromiso social y sentido de pertenencia que se vea reflejado en su actuar, pensar y hacer desde cada una de sus experiencias en su día a día. Al compartir con sus compañeros, docentes, coordinadoras, rectora, familia y comunidad rosarista. Hoy, nosotros Promoción 2020 reconocemos lo importante que ha sido mantener los valores rosaristas y que a pesar de las circunstancias de este año, nuestra vida escolar fue maravillosa. Tuvimos que luchar, aprender y no olvidar nuestra esencia rosarista para seguir con nuestro último año en el colegio en medio de una circunstancia que nos deja muchas enseñanzas para la vida. Aprendimos que de la mano de Dios, de la mano de la Santísima Virgen María y nuestra familia, logramos junto a nuestros docentes, rectora, coordinadores, salir adelante y finalizar satisfactoriamente nuestras actividades escolares. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, comprensión y por sembrar en nosotros la esperanza en medio de la incertidumbre. Gracias a todos, gracias Promoción 2020, gracias compañeros de décimo, gracias profesores, coordinadores y rectora, gracias a nuestros familiares, quienes siempre estuvieron ahí para darnos una voz de aliento cuando las circunstancias eran difíciles de entender. Gracias a Dios por habernos guiado y regalado la vida y sabiduría para seguir luchando hasta culminar nuestros estudios. Hoy nos despedimos de nuestra comunidad rosarista con profunda tristeza, pero con el sentir del deber cumplido y la ilusión de podernos reunir pronto para darnos todos los abrazos que tenemos pendiente. Muchas gracias y que Dios los bendiga y la Madre del Rosario los acompañe siempre. Los símbolos patrios e institucionales hacen parte de la tradición y legado de la juventud rosarista. Entregarlos o recibirlos es todo un acto de la vivencia de la misión institucional. A partir de ahora, tendremos la entrega de estos símbolos por parte de la promoción que durante un año han sabido llevar con orgullo y poner en alto el nombre de nuestra institución. De igual manera, aquellos estudiantes que hoy lo reciben tendrán la oportunidad con este evento de asumir su compromiso a partir de ahora. Bienvenidos a este momento especial preparado por nuestros estudiantes. Bandera de Colombia. Con actitud de respeto, honor y civismo, hago entrega del Pabellón Nacional de la República de Colombia. El corazón se ensancha de amor y patriotismo cuando escucho sus notas gloriosas. Compañeros de grado décimo, los invito a asumir el reto de construir un mejor país. Bandera de Santander. Promoción 2021. Sigan el ejemplo de quienes llevamos dentro la fuerza y berraquera de la tierra del Gran Santander. Orgullosos de sus montañas, gente que trabaja sin cansancio por la libertad, siempre adelante ni un paso atrás. Bandera de Floridablanca. Tenemos el orgullo de pertenecer a un pueblo próspero, acogedor y pujante. Vivo en cada uno de sus pobladores y de ser reconocidos en el mundo como la tierra dulce de la garza morena y el caracolí. Bandera del colegio, verdad, virtud y ciencia. Un lema que tenemos grabado en el alma y que nos comprometemos a llevar en cualquier lugar de la vida. Defensores de la verdad,
Atesoren valores y nunca dejen de aprender por medio de la bondad del saber. Escudo del colegio, emblema institucional que en nuestros corazones sella la filosofía dominicana, presente en el diario vivir de todo rosarista. La cruz de Calatrava y la flor de lis, formando una sola familia para servir al pueblo de Dios. Sean ustedes una sola comunidad, fuerte y unida para seguir adelante. Letra del himno del colegio. Sus palabras nos alientan a seguir. Cada frase estará anclada en los corazones rosaristas para siempre. Desde el cielo y el santuario, bendiga siempre el Señor el prestigio y la labor del Colegio del Rosario. Letra del presbítero Antonio José López y música del profesor Gustavo Gómez Ardila. Seguirá iluminando nuestros días. Imagen de Nuestra Señora del Rosario. Es para nuestra institución la guía y el ejemplo de amor, la mujer capaz de entregar todo por Dios, el sí determinado que la llevó a ser escogida y en quien se realiza el proyecto perfecto de Dios. Su nombre en nuestra vida significa compromiso verdadero que nos acompañará para siempre. El Rosario. La devoción al Santo Rosario conduce el corazón mismo de la vida cristiana y nos ayuda a continuar la confianza puesta en la humanidad de preservar la paz y meditar la vida de Jesús como regalo maternal de María Santísima, que sea su mejor arma para enfrentarse valientes ante cualquier dificultad. Imagen de la Madre Gabriela de San Martín Párraga. Educar con dulzura y caridad, suaves en el modo y firmes en el objeto. Es el legado que se vive constantemente en cada rosarista. El amor maternal, las relaciones fraternas y la búsqueda de metas claras en Dios. Una pedagogía sin par que reúne grandes frutos y nos acompañará toda la vida. Imagen del Padre Fray Saturnino Gutiérrez Silva. Deben aprender todos de la genialidad y visión de un luchador incansable por la evangelización del pueblo. Deben hacer que el Padre Saturnino Gutiérrez siga guiando el actuar inteligente, respetuoso y productivo de los jóvenes rosaristas. Imagen de Santo Domingo de Guzmán. El camino del servicio y la solidaridad con el desamparado. Su confianza plena en la oración fueron sus armas transformadoras. Hablar a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. Un ejemplo que inspira nuestra vida real, que debemos admirar y seguir como una antorcha en medio de las oscuridades del mundo. Imagen de Santa Catalina de Siena. Que la valerosa labor de Catalina, su vocación, entrega y servicio, su apoyo incansable a la Iglesia, le sirvan como ejemplo para encontrar a Dios en lo humilde. Promoción 2021. Luchen siempre por sus proyectos e ideales de vida. Sagrada Biblia. El amor de Dios presente a través de su palabra será la fuente diaria de la sabiduría que oriente sus vidas en familia rosarista. Busquen siempre en ella la guía perfecta en su pensar, actuar y sentir.
Uniforme de gala. Compañeros, esta insignia institucional que con orgullo portamos en actos de solemnidad de la comunidad también los acompañará para hacerlos sentir orgullosos de ser rosaristas de corazón. Uniforme de diario. Lo cotidiano que se hace hermoso. Cada día consagrado a Dios Padre con la oración y el trabajo amoroso desde las aulas de clase. Experiencias que nunca olvidaremos y que esperamos ustedes las vivan intensamente. Uniforme de educación física. Esperamos que la disciplina, constancia, sacrificio y trabajo en equipo les haga seres más completos, conscientes del respeto y el cuidado de su cuerpo. Sigan dejando en alto el prestigio y la labor del colegio. Muchas gracias a nuestra querida promoción y felicitaciones a quienes a partir de ahora llevarán por buen camino nuestro querido colegio. Ahora, como un acto de gratitud, presentan un mensaje a toda la comunidad rosarista. Escuchemos con gran atención. Buenos días, soy Miguel Araceli Rivera Fernández, rectora, directivos, docentes, estudiantes de la sede de bachillerato y en especial a la promoción 2020. Hoy nos congrega en este lugar la voluntad de nuestro Padre Dios, la Virgen del Rosario, y un evento muy importante que siempre ha sido y seguirá siendo parte de la historia de nuestro querido colegio, como es la entrega de símbolos patrios e institucionales. Este acto simbólico es de gran relevancia para nosotros los estudiantes del grado décimos y undécimos, ya que en estos momentos somos los más cercanos a portar el título de egresados rosaristas. Queremos agradecer sobremanera a todo el personal de la institución educativa y en especial a la promoción 2020, por todo el esfuerzo realizado a lo largo del año lectivo, en el cual demostraron, mediante su esfuerzo y entrega, ser verdaderos rosaristas de corazón, a pesar de las dificultades que ha traído consigo la actual emergencia sanitaria, llevándonos a asumir nuevos retos, a ser valientes, valorar significativamente la vida, a disfrutar de la compañía de nuestras familias, a llenarnos de fortaleza en Dios, y por ende, a experimentar innovadoras estrategias de aprendizaje, muchas de ellas tal vez impensadas. Ahora nosotros, como futura promoción 2021, nos comprometemos a llevar con honor y orgullo cada uno de estos símbolos que representan la identidad del país y de la institución. Este evento da el comienzo a un nuevo capítulo para nosotros, en el que debemos seguir manteniendo en alto el nombre de la institución. Escribir las historias de las nuevas generaciones, junto a los valores, virtudes y cualidades que han logrado infundir en nosotros a lo largo de su estadía en la institución. Esta es solo una etapa que culmina, tal vez llena de nostalgia o alegría, pero a su vez es el inicio de un nuevo camino en el futuro de sus vidas. Es un capítulo en blanco, en el cual ustedes serán los encargados de escribir sus páginas, sus experiencias, su vida. Páginas que en muchos momentos serán borrosas o difíciles de leer y tal vez produzcan desmotivación. Pero ante esto deben recordar todo lo aprendido aquí, en su colegio, para hacerle frente a las adversidades propias del camino. Con esa firmeza integral que el colegio nos ha formado, no podemos sentirnos débiles o desprotegidos, sino por el contrario, más guerreros, con el mejor vestido, para afrontar la vida de la mano de Dios y de Nuestra Señora del Rosario. Aunque para ustedes culmine la estadía física en la institución, su recuerdo, sus ejemplos, sus logros, sus memorias y enseñanzas quedarán y permanecerán presentes en nuestros corazones y en la historia de la institución. Los queremos mucho, promoción 2020. Gracias por la confianza depositada. Y ahora nosotros, como promoción 2021, esperamos estar a la altura de sus expectativas para continuar su legado. Buen viento y buena mar. Muchas gracias y grandes bendiciones para todos.
Daniela Pérez Díaz, estudiante excelencia rosarista para el periodo del año lectivo 2020, quien se destacó por sus grandes valores rosaristas y por llevar a cabo sus proyectos para toda la comunidad, tiene hoy unas palabras de gratitud. Escuchémosla y agradezcamos su labor. Respetada Sor Nuria Araceli Rivera Fernández, rectora de nuestra institución, queridos coordinadores, docentes y compañeros rosaristas, un saludo muy especial a mi promoción 2020 y para comenzar me gustaría agradecer. Soy de las personas que piensan que si quieres llegar lejos en la vida tienes que agradecer la vida, las personas, lo que tienes y lo que podrías tener. Por lo que lo primero que quiero hacer el día de hoy es decir gracias. Gracias a toda la comunidad rosarista por ser nuestro segundo hogar en esta travesía. Gracias a todas las rectoras que nos dirigieron con cariño y devoción a lo largo de los años. Gracias a todos los profesores, a los coordinadores, al personal general del colegio que nos acompañó en nuestra niñez y en esta aventura que fue crecer. Infinitas gracias a todos ustedes y solo puedo decir que no hay nada que yo les pueda dar para remunerarles todo el amor, toda la sabiduría y todas las lecciones que ustedes nos han regalado. Por lo que no me queda nada más que pedirle a Dios que les multiplique 3 veces todo el amor y la felicidad que ustedes nos han dado a nosotros a través de los años. El discurso de despedida no es una tarea tan sencilla como uno podría llegar a pensar, porque ¿cómo podría yo expresarles todas esas emociones y recuerdos que llegan a mi mente de esta maravillosa experiencia? Nuestra vida cambió de forma irrevocable y aún estamos tratando de aceptarlo y seguir caminando con la cabeza bien alta. Todavía queda mucho por venir y nuevos retos tocarán a nuestra puerta a diario y justamente cuando ellos se presenten que podemos mostrar qué tan fuertes somos y de qué estamos hechos. Tenía grandes planes para este año como estudiante excelencia rosarista. Quería poder aportarle un granito de arena a la formación de mis compañeros y dar conferencias sobre desarrollo personal, entre otras cosas. Sin embargo, con todo lo que sucedió este año no se pudo llevar a buen término. Sin embargo, en medio de la virtualidad, con mi esfuerzo y dedicación, traté de cumplir aquella responsabilidad puesta en mí hace un año. Asistí a diferentes reuniones a las que fui convocada, aquellas en las que muchas veces debatimos la realidad de la institución y su futuro. Deben estar seguros que siempre los representé con mi voz y voto, pero por sobre todo con todo mi amor profundo por esta bella institución. Fue un honor estar al lado del equipo directivo de Sor Nuria, de los coordinadores y de los padres de familia que con su liderazgo y valentía supieron afrontar todas las dificultades que este año como familia conocemos. En este momento le queda un gran reto de continuidad a nuestro estudiante excelencia rosarista, quien está a punto de asumir una enorme responsabilidad y un gran honor. Estoy segura de que si trabaja diligentemente, tienes fe y gran apego a Dios, tus planes serán maravillosamente llevados a cabo. Muchas gracias por su atención y ha sido una experiencia maravillosa. El máximo honor que recibe un estudiante es la dignidad de ser estudiante excelencia rosarista y se alcanza en grado 10º. Cada curso elegirá un máximo de 3 candidatos y es el Consejo Académico quien seleccionará la terna. El Consejo de Profesores, junto con la comunidad religiosa que dirige el colegio, elegirá de los 3 postulados por mayoría simple y voto secreto. Para que pueda ser elegido como estudiante excelencia rosarista, debe reunir los siguientes requisitos del Manual de Convivencia Escolar. Dar testimonio de la filosofía dominicana rosarista. Antigüedad en el colegio, preferiblemente desde preescolar sin interrupción. No haber sido sancionado por estancias competentes del colegio. Excelente rendimiento académico y comportamental. Facilidad de expresión, madurez y espíritu de reflexión crítica. Carisma de liderazgo positivo. Muy buenas relaciones interpersonales, don de gente, feminidad o caballerosidad y muy buenos modales. Espíritu de solidaridad, sobresalir en la práctica de valores y principios rosaristas. Sus funciones son representar a la institución en actividades y eventos especiales, pertenecer al consejo directivo, participar y dinamizar activamente en la organización y desarrollo de las actividades que beneficien al colegio, motivar constantemente a sus compañeros en el cumplimiento de sus deberes, promover el espíritu rosarista y el amor por el colegio, asistir a las reuniones a las que sea convocado,
cumplir su plan de trabajo con apoyo de sus compañeros líderes y cumplir las demás funciones que les sean asignadas. Quiero compartirles ahora que nuestra rectora, Sor Nuria Araceli Rivera Fernández, de la Orden de Predicadores, a continuación realizará la toma del juramento a nuestra excelencia rosarista para el periodo del año lectivo 2021. ¡Bienvenidos! Nuestro estudiante, excelencia rosarista 2021, es Diego Alejandro Laguado Sanabria. Diego, juras ante Dios, el colegio y la patria, servir fielmente y cumplir con las responsabilidades asignadas como estudiante excelencia rosarista 2021, llevando con dignidad este mérito y siendo para la comunidad educativa ejemplo de carisma y servicio? Sí, juro. Si así lo haces, que Dios, la institución y la patria te premien, sino que él y ellas te demanden. Estimada rectora, hermanas de la comunidad religiosa, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, reciban un cordial y fraternal saludo. Hoy recibo el honor de ser llamado estudiante excelencia rosarista, un honor que comparto con muchos compañeros que como yo viven el espíritu rosarista de nuestra institución, quienes tienen no solo un excelente rendimiento académico, sino que son apreciados por su carisma y liderazgo positivo y han sobresalido en la práctica de valores y principios rosaristas. Es por ello que agradezco a mis compañeros, docentes, directivos, comunidad religiosa y a Dios por concederme el más importante reconocimiento que un estudiante puede en nuestra institución. Hoy también quiero resaltar a mis compañeras de terna, Manuela Silva y Tatiana Joya, con quienes he compartido la emoción de haber sido nominados a recibir esta distinción. Les extiendo una fuerte felicitación porque en ellas se reúnen todas las cualidades del estudiante excelencia rosarista y les doy las gracias por su carisma, amistad, valores y principios, ya que son un excelente modelo a seguir para todos los estudiantes de esta institución. Cuando estuve en primaria y conocí la existencia de esta distinción, el perfil del estudiante excelencia rosarista se constituyó para mí en un modelo a seguir, dado que este representa un conjunto de características que buscan hacernos mejores seres humanos que contribuyan significativamente a la sociedad. Sé que el camino es largo en el proceso educativo y de aprendizaje, pero estoy seguro de que con la ayuda de Dios tendré la fortaleza necesaria para asumir con dignidad esta distinción que hoy se convierte en un gran reto. Les pido a mis compañeros también sus oraciones y apoyo, pues siendo su representante en este honor, cuento con ustedes para que la felicidad sea compartida y vivida en cada corazón rosarista. Juntos haremos que la oportunidad de ser estudiante excelencia rosarista se viva de manera compartida en los actos cotidianos de cada uno de los que forman parte de nuestra institución, desde preescolar hasta bachillerato. Gracias a mi familia, quienes han sido el motor y guía en mi camino, por inculcarme los valores necesarios y darme siempre su comprensión en los momentos difíciles. Pertenecer a un hogar me ha enseñado también a pertenecer a la gran familia rosarista. Para finalizar, invito a todos los estudiantes, mis compañeros, a hacer testimonio de la filosofía dominicana rosarista, a vivir la verdad, la libertad, el amor, la justicia y la trascendencia como valores que nos deben caracterizar y que determinan nuestro actuar como seres humanos. Que sean los pilares que orienten nuestra conducta, decisiones y actitudes hacia el respeto de la vida. Como en todos los momentos vividos, cuento con el apoyo y el amor de mi familia, la calidad de mi colegio, el cariño de mis amigos y la fraternidad de todos los estudiantes rosaristas para lograr las metas trazadas. Muchas gracias. Oh,
nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegará. Virgen nuestra, tú eres la bondad. Muchísimas gracias por participar con nosotros de este momento tan especial para la comunidad educativa. Queridos padres de familia y estudiantes, gracias por hacer posible este momento y ser rosaristas de corazón. A todos aquellos que participaron para poder llegar hasta sus hogares por medio de este evento, mil bendiciones y que Nuestra Señora del Rosario siga acompañando nuestra labor y nos permita cumplir más allá de 60 años con nuestra misión de seguir evangelizando y educando con identidad rosarista. Hasta una próxima oportunidad y reciban nuestro abrazo fraterno rosarista.